Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, se le Buenas tardes, escucha. sí, doctor. Oye, muchas gracias que me avisaste. Según yo, tengo clase a las 5. Tengo anotado, estoy checando ahorita el horario. Y efectivamente, sí dice de 4 a 6. Y según yo, anoté de 5 a 7. Una De cuatro, disculpa. sí, no se preocupe, doctor. Pero ahorita le metemos velocidad a esos 20 minutos de retraso. Se pone el cinturón de seguridad. Que ahí vamos. Ok. ¿Cómo ves, Natalia? El tiempo no es nada No para sé, profe, nosotros, creo que bien. ok. Entonces, quedamos que íbamos a revisar, hacer una revisión sobre la parte de, para reforzar las reacciones de sustitución nucleofílica. Entonces, la vez pasada hicimos esos dos ejercicios. Entonces, ahorita vamos a hacer algunos otros para reforzar esa parte. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la naturaleza del grupo saliente. Entonces, ¿de qué depende que un grupo sea mejor o no grupo saliente? Puede ser de la ruptura de su enlace, la fuerza de su enlace. Ajá. ¿Y cómo tendría que ser esa fuerza? ¿Qué tipo de nucleófilo me van a dar? Va a hacer que se rompa más fácilmente ese enlace. Sería un núcleo fuerte. ¿Será un nucleófilo fuerte? No. ¿Cómo dijimos que debe ser la naturaleza del grupo saliente? Marisol. Marisol Barrios. Estoy un poco confundida, profe. No recuerdo muy bien. Kevin. Natalia. Natalia Gómez, ¿Ande? ¿cómo debe ser la naturaleza del grupo saliente? Debe de ser débil. El nucleófilo debe de ser débil. Debe de ser débil. ¿Cómo es eso, Natalia? Bueno, no lo sé. Samantha, Dani Ruiz, ¿estás revisando? ¿No encuentras? No, estoy revisando mis apuntes del ciclo pasado. ¿Cómo era la naturaleza del grupo saliente para que fuera un muy buen grupo saliente? Tiene que ser bastante electronegativo. Radio. ¿Cuál? Tiene que ser bastante electronegativo. Tiene que ser bastante electronegativo, ¿no? Su ácido conjugado debe de ser menor. Su ácido conjugado debe de ser menor. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiende más a la base, profe? Que tiende más a la base, ¿no? Ya ven cómo no tienen ni siquiera el concepto claro. El doctor no sería una base débil porque Una estaría base débil. porque Exacto. estaría enlazado con el carbono, sería su enlace, sería débil, ¿no? Exacto. Para que un grupo sea saliente, tiene que ser un grupo saliente, tiene que ser una base débil. Mientras más débil sea como base cuando sale, es mejor grupo saliente. Ahora, ese grupo saliente va a ser independientemente de las reacciones de tipo SN1, SN2, E1 o E2. ¿Sí? Entonces, el tema se llama halogenuros de alquilo. Entonces, ¿cuál es el halógeno que es el mejor grupo saliente? El yodo. El yodo.
el ion yoduro es el mejor grupo saliente. ¿Por qué? Porque su ácido conjugado es el ácido más fuerte. Entonces, el yodo como base es la base más débil. Ahora, ¿por qué es la base más débil? Porque es menos electronegativa. Alguien dijo, por ejemplo, que es más electronegativo. Si es más electronegativo, recordemos que la capacidad para atraer los electrones es muy fuerte de un átomo electronegativo. Si es muy fuerte, obviamente no lo va a querer soltar, ¿cierto? Entonces, si no lo va a querer soltar, pues no va a reaccionar porque no va a querer salir. Entonces, lo que queremos es que salga rápidamente. Entonces, para que salga rápidamente, pues mientras más fácilmente salga, la reacción será más exitosa. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando la base sea más débil, ¿sí? Entonces, si hablamos de los halógenos, pues el mejor grupo saliente es el yoduro. El peor grupo saliente, que de hecho la reacción no da, es con flúor. ¿Por qué no? Porque flúor es el elemento más electronegativo. Entonces, es pésimo grupo saliente y además nunca va a querer salir. Entonces, ahí decimos, el halogenuro, si es un halogenuro, un yoduro, es mejor que un bromuro, mejor que un cloruro, perdón, mejor que un bromuro y después mejor que un cloruro. Y el que jamás va a dar la reacción es el con ion yoduro. Entonces, ahora, dijimos, eso es como grupo saliente, ya dijimos, independientemente de la reacción. ¿Alguna vez escribimos una reacción y pusimos, por ejemplo, escriban bromo-butano? Bromo-butano y yodo-butano. ¿Ya? Los dos son halogenuros primarios. ¿Los dos apuntarían para qué tipo de reacción? SN2. Ahora, ¿qué se requiere? ¿Qué tipo de nucleófilo se requiere? Fuerte. Fuerte. Un nucleófilo fuerte para que dé reacción SN2. Ahora escriban, por ejemplo, butanol. Butanol. Entonces ven ahora, butanol, obviamente el OH no es grupo saliente porque no es halogenuro, fin de la historia, ¿cierto? Si en cambio yo lo puedo transformar, puedo hacer algo para que ese butanol se convierta o reaccione o haga las veces de un halogenuro de alquilo. ¿Cómo? Si ese alcohol yo le pongo medio ácido, entonces el alcohol es nucleofílico, ¿estamos de acuerdo? El OH es nucleófilo. Si le pongo un ácido fuerte, ácido clorhídrico o ácido bromídrico, se va a protonar. Me va a quedar alcohol protonado. ¿Sí? Y entonces ven, cuando salga el alcohol protonado, ya va a salir como agua. ¿Cierto? Entonces ven, OH con carga negativa es pésimo grupo saliente. ¿Por qué? Porque es una base fuerte. Tiene carga negativa. Pero agua es una base sumamente débil. Entonces, si yo a un alcohol le pongo medio ácido y después le pongo un nucleófilo, ese medio ácido va a hacer que el alcohol reaccione y que el OH se comporte como un buen grupo saliente. ¿Por qué? Porque lo que hice es favorecer la formación de su base más débil, que en este caso sería el agua. ¿Sí lo ven? Entonces, porque si tengo butanol, le pongo número uno, ácido clorhídrico. Y número dos, le pongo, por ejemplo, lo que quieran, cualquier nucleófilo, le puedo poner cloruro de sodio. ¿Qué voy a formar? Pues voy a formar el clorobutano. Va a salir agua y formo el clorobutano. Ahora, ¿qué pasa si a esa misma reacción de N-butanol le pongo el mismo número uno, ácido clorhídrico, y número dos, ahora le pongo cianuro de sodio? Pues igual va a reaccionar. Sí, es decir, cualquier nucleófilo que le ponga va a reaccionar. En el material que les di también, ¿se acuerdan que venía la formación de tosilatos? ¿Se acuerdan? Si tenemos un tosilato, por ejemplo, la reacción es mejor grupo saliente un tosilo que un halogenuro.
Entonces, si analizamos, por ejemplo, más finamente qué pasa con el grupo saliente, necesitamos que el enlace se rompa. Para que se rompa, por lo que se requiere es que ese enlace sea de alguna manera débil o se haga lo más débil posible. ¿Cuándo o cómo va a ocurrir esto? Pues cuando los dos átomos que se van a romper estén preferentemente lo más alejados posible, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en la distancia internuclear entre un átomo de carbono y un átomo de bromo, va a haber una distancia. Pero si lo comparamos con yodo, yodo es más grande. Entonces está más alejado el núcleo. ¿Se dan cuenta? Si lo comparamos con cloro, la distancia entre el átomo de carbono y el átomo de cloro es más cercana que entre carbono y yodo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si como grupo saliente en general usamos algo que sea primero base débil y que después sea voluminoso, la distancia internuclear se va a ir ampliando. A la medida que se va ampliando, lo que voy haciendo es que la fuerza del enlace se empieza a debilitar. Y en ese momento lo hago mejor grupo saliente. Si el núcleo es pequeñito, por ejemplo, pensamos en flúor, va a estar así. Entonces no lo va a querer soltar porque flúor lo que está haciendo es atrayendo los electrones fuertemente de cloro. Entonces no lo va a soltar. Pero cuando este átomo se empieza a ser más grande, se empieza a separar el enlace y se empieza a debilitar. Entonces cuando yo logro que ese átomo o esa especie, no siempre es un átomo, cuando esa especie se vuelve menos básico y además se vuelve grande, voy a hacer que sea un mejor grupo saliente. ¿Sí les suena eso lógico? Y además, ¿sí es claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora como grupo saliente ya dijimos, el mejor, si hablamos de los halógenos, es yoduro. Para cualquier tipo de reacción, ya sea de sustitución o de eliminación. Ahora, si hablamos del nucleófilo, entonces nucleófilos, dijimos que había nucleófilos débiles y nucleófilos fuertes. Y que los factores que controlaban o que determinaban la nucleofilidad eran tres. ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo dijo, profe? Los factores que determinaban la nucleofilidad eran tres. Puede ser el que tengan. ¿Uno es la naturaleza del grupo saliente? No, estamos hablando de la nucleofilidad, no del grupo saliente, estamos hablando del nucleófilo. ¿Cuál, Arturo? ¿De que pueda formar enlaces de hidrógeno? No. ¿La carga? La carga. Uno es la carga. Ajá. ¿Por qué la carga, Karime? Porque entre más negativo sea, más nucleófilo. ¿Por qué? El que posee carga negativa será más nucleofílico. Exacto. Vean, para que sea nucleófilo debe tener pares de electrones. Los nucleófilos pueden o no tener carga, pero van a tener pares de electrones toda la vida. Pero aquellos nucleófilos que tengan carga negativa será más nucleofílico, fin de la historia. Entonces, ese es su factor, la carga. ¿Otro factor? ¿Sería su capacidad de compartir electrones? Su capacidad de compartir electrones. ¿Y esa cómo la mides, Alan? Si digo la capacidad de compartir electrones, pues por definición cualquier nucleófilo tiene la capacidad o la necesidad de compartir electrones, ¿cierto? Entonces todo nucleófilo pues va a reaccionar como tal. Pero si decimos ahora, ¿qué factor va a determinar que sea más nucleofílico uno comparado con el otro? Tenemos que ir afinando ese conocimiento. Entonces, uno ya fue la carga, ¿el otro? ¡Qué bárbaro! Esto ya lo vimos. Pero parece que ni lo anotaron o ni les importó. O lo anotaron, rompieron el cuaderno y dijeron, esto ya se acabó, ya pasó, ya me olvido de esto. ¿Eduardo? Son bases de Lewis.
son bases de Lewis. Bueno, cualquier nucleófilo es una base y sí, sí es de Lewis. Pero ese no es un factor. ¿Que atacan centros electrodeficientes? Por definición, cualquier nucleófilo va a reaccionar con un electrófilo y eso es un centro electrodeficiente, entonces ese tampoco es un factor. ¿Su cantidad de pares libres? ¿Su cantidad de pares libres? ¿Y ese cómo lo manejas, Edwin? Pues, dependiendo de la cantidad de pares libres, va a depender también tanto su fuerza. Por ejemplo, el cloro, que tiene tres pares para compartir, y el agua, que solo tendría dos. Ajá. Pero, ok, lo que dices es cierto, OH tendría tres pares y el agua tendría dos. Y entonces, como el OH tuvo tres pares, ¿qué tiene? Mayor tendencia a compartir. No, no te escucho. Mayor tendencia a compartir. No. Es más básico, ¿no? Aparte de eso. ¿Que tiene un enlace? No. ¿Que el OH tendría carga negativa? Que tiene carga negativa, señores. O sea, la carga, justo por eso es un factor. La carga ya está implícita. Si tiene mayor número de electrones, pues obviamente tiene carga negativa. Entonces, no me importa cuál especie. Desde el momento que tiene carga negativa, ya fue nucleofílico, aumentó la nucleofilidad y por ende tiene carga negativa. Entonces, ese es su factor. Faltan dos. ¿Cuál otro? Otro podría ser el tamaño. El tamaño. Ajá. ¿Qué dijimos del tamaño, Karime? Creo que si es más pequeña es más nucleofílica. Exacto. Si es más pequeña es más nucleofílica. ¿Sí? Y recuerden que habíamos puesto como ejemplo el semestre pasado para ilustrar lo del tamaño. El impedimento estérico, ¿no? El impedimento estérico. ¿Qué molécula usamos, Manuel? Bueno, usamos bastantes para la del mundo, para representar el impedimento estérico, pero normalmente nos ponían unos alquenos con dobles enlaces que hacían a reaccionar. Entonces, el doble enlace que estuviera pues, más impedido o que tuviera... No, a ver. Estamos hablando ahorita del nucleófilo. Entonces, vamos a centrarnos en el nucleófilo y en el tamaño. Entonces, Karim me dice, y es cierto, mientras más pequeño es más nucleofílico. Yo les pregunto, ¿qué usé como ejemplo el semestre pasado para ilustrar este pedazo donde decimos, a ver, tal molécula es más pequeñita y por tanto es más nucleofílica? ¿Ya no se acuerda nadie? ¿Entonces lo del papel, profe? ¿Qué hicimos? ¿Cuál? ¿Donde hicimos las tiritas de papel? No, papá, las tiritas de papel fueron para verlo de estereoquímica. ¡Qué bárbaros, eh! Escriban, a ver, amoníaco, metilamina, dimetilamina y trietilamina. ¿Ya? Esas moléculas que tenemos ahí, ¿son o no son nucleofílicas? ¿Jennifer? ¿Jennifer López García? Sí, son nucleofílicas. Sí, son nucleofílicas. ¿Por qué, Brian?
Porque el nitrógeno todavía tiene un par de electrones para compartir. Exacto, porque el nitrógeno tiene un par de electrones. Entonces, todas son nucleofílicas. ¿Sí? Ahora, otro factor que vamos a analizar, ahí ven, amoníaco solamente tiene hidrógenos. Pero cuando escribimos ya metilamina, o dimetilamina, o trietilamina, entonces vamos a incorporar ahora cadenas alquílicas. Y entonces ahora el siguiente factor que vamos a incorporar es, ¿se acuerdan cuando hablamos de efecto inductivo? Y definimos los carbocationes y vimos cuál era más estable que un terciario, dijimos que era más estable por efecto inductivo. ¿Qué era efecto inductivo, Natalia? Natalia Gómez. ¿Qué era efecto inductivo, Natalia? Santos Villagómez. ¿Qué era efecto inductivo? Yo entiendo que por efecto inductivo, entre más larga es la cadena y más átomos electronegativos va a ser más átomos electronegativos cercanos va a ser más ácido la base, creo. Es más ácido la base. ¿Cómo crees, mi amor? Cristian Cabrera, ¿tú qué crees, Cristian? Es la capacidad que tiene en una cadena de carbonos un átomo electronegativo de atraer electrones y crear el otro lado una polarización. A ver, otra vez, Cristian. O sea, digamos que del lado derecho tenemos, no sé, un elemento muy electronegativo. Ajá. Entonces, del lado izquierdo van a estar atrayendo los electrones hacia la derecha. Y se va a formar una polarización de ese lado. Ajá. Okay. Ese es cierto. Ese que me estás poniendo es cierto. Y ahora, si hablamos de una cadena alquílica cualquiera, ¿qué es efecto inductivo? ¿Cómo definimos el efecto inductivo de una cadena alquílica? Cuando explicamos los carbocationes. Montes, Manuel. ¿No es como un desplazamiento parcial del par electrónico? No hay desplazamiento, no hay par electrónico para empezar. Me sorprenden, muchachos, ¿eh? ¿No es la capacidad que tiene para meter electrones? Exacto, es la capacidad intrínseca. A ver, lo van a definir otra vez. Les va a quedar una plana, vamos a regresar a las planas, como en kinder. Una plana en cuaderno profesional de cuadro grande, donde van a definir esto. Entonces, efecto inductivo es la capacidad intrínseca que posee cualquier radical, entre paréntesis, no importa el tamaño, y cerramos el paréntesis. De meter electrones hacia un centro reactivo. Entonces, ven, esa es la definición intrínseca. Quiere decir algo propio de, o sea, una cadena alquílica tiene esa capacidad, esa característica, ese poder, ¿sí? Entonces, no hay pares de electrones. Entonces, dice, no importa el tamaño. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no importa que sea un metilo, que sea un etilo, que sea un terbutilo, no importa que sea un carbono o 10 carbonos o 15 carbonos, no importa. Dice, el efecto es el mismo. Entonces, vean, me regreso a amoníaco. Amoníaco tiene solamente 3 hidrógenos. Cuando escribo etilamina, entonces tiene un metilo. Entonces, ¿quién es mi centro reactivo? Pues el centro reactivo en este caso es nitrógeno, que todos lo tienen.
las moléculas que escribimos ahorita. Las cuatro moléculas tienen nitrógeno, las cuatro tienen un par de electrones, las cuatro son nucleofílicas. Pero ahora analicemos qué pasa con la primera, la que tiene el metilo. Tiene un metilo. ¿Qué va a hacer sobre el nitrógeno? Meter por efecto inductivo ese radical. Y entonces, si ya tiene un par de electrones y ya es nucleofílico, pues digamos que lo hace ligeramente más nucleofílico por ese efecto inductivo de un radical. ¿Qué pasa cuando tengo ahora dietilamina? Pues tiene dos radicales. ¿Qué va a sentir el nitrógeno? Pues va a sentir el efecto de dos radicales, de dos efectos inductivos sobre el nitrógeno. ¿Qué va a ocurrir con el nitrógeno? Pues va a ser, digamos, más nucleofílico que el que tiene solo un efecto, ¿cierto? ¿Les suena lógico eso? Porque hay dos efectos inductivos. ¿Qué va a ocurrir cuando tengo trietilamina? Pues el nitrógeno ahora no tiene hidrógeno, pero sigue teniendo el par. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues tiene ahora tres radicales. Entonces, tres radicales tiene el nitrógeno, siente el par de electrones que ya es nucleofílico, más los tres efectos inductivos, ¿cierto? ¿Qué se esperaría? Que esa molécula que tiene tres radicales es más nucleofílica, ¿sí o no? Pero para que dos moléculas reaccionen, se requiere que primero choquen. Entonces, lo que va a chocar, o lo que tiene que chocar, es la parte nucleofílica. La parte nucleofílica, que ¿quién es? Pues es el nitrógeno del amoníaco. Ahora bien, ¿cuál va a chocar más rápidamente? ¿La de amoníaco, que solamente tiene hidrógenos, o la de trietilamina, que es más nucleofílica, pero que tiene tres radicales? El amoníaco. ¿Cuál va a chocar más rápidamente, José? El amoníaco. El amoníaco. ¿Por qué? Porque es más pequeño. Entonces, vean, se requiere que sea nucleofílico, sí, pero si es a lo mejor es demasiado, la última, la de trietilamina, es muy nucleofílica, bueno, es más nucleofílica, no mucho, es más nucleofílica, porque solamente tiene por efecto inductivo. Es más nucleofílica, pero está más impedida. O sea, va a ser más difícil que choque con el carbono que soporta el halógeno. ¿Sí? Fíjense, imaginemos ahora que tenemos, dijimos que el mejor grupo saliente era el yodo, que es el más grande. ¿Sí? Si ese halogenuro es primario, pues va a tener una cadena que puede ser de un carbono hasta de cuatro o cinco, etcétera, más el yodo. Entonces, ven, el yodo es voluminoso ya y tiene una cadena que puede ser desde un carbono hasta cuatro. Y ahora, con la molécula que tiene que chocar el nucleófilo, tiene que ser un nucleófilo de un tamaño pequeño, porque si es muy, o sea, ya el yodo es grande, y si la cadena es grande y le pongo un nucleófilo grande, pues el átomo de carbono está como escondido. No va a chocar. ¿Se dan cuenta? En cambio, si es una molécula pequeñita, es más fácilmente que choque y que por tanto reaccione. Entonces, por eso decimos que el factor del tamaño es determinante. ¿Es importante que sea nucleofílico? Sí. Pero si es demasiado nucleofílico, pero también es demasiado voluminoso, pues no me sirve. ¿Sí queda claro del tamaño? Alicia Bendaño. Sí, profe. Ok, ya dos factores. ¿El tercer factor cuál es? No anotaron sus apuntes para nada el semestre pasado, ¿eh? Qué tristeza. A ver, Natalia. Resonancia, profe. ¿Cuál? Resonancia. No. Entonces, su otra plana es los tres factores que afectan la nucleofilidad son, inciso A, la carga negativa, igual van a poner después positiva, carga negativa,
Inciso B, tamaño. Póngale entre paréntesis pequeño. E inciso C, polarizabilidad. Polarizabilidad. Y entonces ven ahora, vamos a poner ahora como ejemplo, para ilustrar esta parte de polarizable, escriban OH con carga negativa, SH con carga negativa, y selenio con hidrógeno con carga negativa. ¿Sí? Ahora vean, ¿qué característica tienen esos tres? Los tres son nucleófilos. Los tres tienen carga negativa. Los tres están en la misma familia, están en la familia 6. Oxígeno, azufre, selenio, bueno, también tendríamos teluro, que está más abajo, en el siguiente periodo. Entonces, ven ahora. La polarizabilidad tiene que ver con el hecho de cómo se distribuye la carga negativa. O sea, una carga negativa finalmente son exceso de electrones. Esos excesos de electrones van a acomodarse sobre la molécula o sobre la entidad en la cual estén. Y eso físicamente tiene una superficie. ¿Sí? Si pensamos en la superficie de la primera molécula OH, oxígeno está en el segundo periodo. Tiene número atómico 6. Cuando paso a azufre, azufre está en el tercer periodo y tiene número atómico 16, es más grande. Cuando paso a selenio, selenio está en el cuarto periodo. No recuerdo el número atómico del selenio, pero es mucho más grande. ¿Sí? 34, profe. ¿Cuánto? 34. 34, gracias, Javier. 34. Entonces, vean, selenio es mucho más grande. ¿Sí? Entonces, selenio lo que tiene la capacidad es de acomodar mejor esa carga. Entonces, digo, es más polarizable. Es más polarizable. ¿Por qué es más polarizable? Porque la nube electrónica, donde está selenio, imaginemos, ahí está, que está aquí. Entonces, la acomoda mejor en esa superficie que si está aquí o que si está en algo chiquitito. Por ejemplo, aquí es muy pequeñito. A mí lo que se va haciendo más grande, la carga queda mejor acomodada. ¿Sí? Entonces, vean, por ejemplo, OH es nucleófilo y es una base fuerte y tiene carga negativa. Entonces, nucleófilo, dijimos, uno es la carga. ¿Se requiere que sea una base fuerte? No, no se requiere. No se requiere. Entonces, es mejor que sea más polarizable, es más nucleofílico, a que sea una base fuerte. Ven, ahí los tres tienen carga. La base más fuerte es OH. Sin embargo, no es el más nucleofílico. El más nucleofílico es el más polarizable. Entonces, esos son los tres factores que van a determinar cuándo un nucleófilo es más fuerte que otro. ¿Sí? Ahora vean, vamos a comparar ahora, por ejemplo, los halógenos, si pensamos en las sales, fluoruro de sodio, bromuro de sodio, cloruro de sodio y yoduro de sodio, los cuatro tendrían carga negativa, los cuatro son nucleofílicos, los cuatro son básicos. Ya dijimos que yodo es el mejor grupo saliente porque es el más voluminoso, porque es el menos electronegativo, porque es la base más débil. ¿Sí? Ahora, como nucleófilo, tengo esos cuatro. ¿Cuál es el más nucleofílico y por qué? ¿No sería el yodo porque es el más grande?
Exacto. El yodo, porque es el más grande. Y como es el más grande, va a acomodar mejor la carga negativa. Y por tanto, es más polarizable. Entonces, a veces decimos, no es que el que es, el, mientras más fuerte sea la base, es mejor nucleófilo. Mentira. O sea, un nucleófilo es fuerte, queremos que sea básico, sí. Pero luego te tienes dos o tres o cuatro, como lo que estamos analizando ahorita, entonces es cuando ya entran los factores. No solamente que tenga carga, sino además, a ver, ¿es importante la basicidad? No, es más importante la polarizabilidad. Porque mientras más polarizable, acomoda mejor la carga y por tanto es más nucleofílico. ¿Sí? Ahora, vamos a escribir un halogenuro secundario. Por ejemplo, 2-bromobutano. Y 2-yodobutano. 2-bromobutano y 2-yodobutano. Entonces, ¿qué tipo de halogenuros son? Secundario. Secundario. ¿Cómo es secundario? ¿Para qué tipo de mecanismo apunta? SN1. SN1. También SN1 y SN2. Exacto, exacto, Kevin. Para SN1 y SN2, porque estamos a la mitad. Entonces, va a reaccionar para cualquier mecanismo y va a depender de qué le ponga enfrente. ¿Cierto? Ahora, de los dos, sin pensar en qué le ponga enfrente, ¿cuál va a reaccionar más rápido y por qué? El yodo, porque yodo, es el mejor, ¿no?, grupo saliente. Exacto. Yodo, butano, porque es el mejor grupo saliente. Fin de la historia. Ya tengo eso determinado. ¿Sí? Ahora, vamos a pensar que le pongo, por ejemplo, tengo los dos. Ya dijimos que el yodo es el que va a reaccionar más rápidamente. Entonces, ahora esa molécula de yodo butano la voy a hacer reaccionar con hidróxido de sodio. Con cianuro de sodio. Y con bromuro de sodio. Entonces, con esos tres nucleófilos, ¿con cuál va a reaccionar primero? ¿Con bromuro de sodio? ¿Por qué, Kevin? Porque es más polarizable. Es más nucleofílico, perdón. ¿Es más nucleofílico? ¿Por qué es más nucleofílico? Porque tiene un mayor número atómico. Ajá. ¿Y por tener mayor número atómico, qué tiene? Pues acomoda mejor la carga, ¿no? Es más polarizable. Exacto, es más polarizable, tiene mayor tamaño, acomoda mejor la carga. Entonces, vean, no es la base más fuerte, ¿eh? La base más fuerte aquí sería hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. ¿Y qué es lo que dice la regla de Pampers 1? Dice, un halogenuro primario con una base fuerte da reacción SN2. ¿Cierto? Es lo que hemos aprendido. Y es lo que recitan. Y todavía así se equivoca, ¿no? Entonces, vean ahorita, cuando yo ya analizo más a fondo el factor nucleofilidad, entonces ya me doy cuenta que no puedo emplear la regla así nada más sin pensar. Entonces, primero reaccionaría el bromuro de sodio. Después, ¿cuál seguiría? Hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque tiene un mayor número atómico que el carbono. ¿Crees? Vean, cuando digo bromuro de sodio, lo que es nucleofílico es el puro ion bromuro. Pero si digo hidróxido de sodio, lo que es nucleofílico es oxígeno. Pero oxígeno no está solo. Y cuando digo cianuro de sodio, la carga negativa está, no solo está en un átomo, o sea, hay dos átomos ahí. Entonces, yo tengo que pensar finalmente en un tamaño. En un tamaño. Entonces, vean,
si yo tengo oxígeno, oxígeno ciertamente es más grande que carbono. Pero después, ¿qué tiene oxígeno? Oxígeno tiene hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más pequeñito. Y si yo tengo ahora carbono y tengo nitrógeno, ¿qué es más grande, un OH o un CN? Un CN. CN, exactamente. El cianuro de sodio, entonces, ¿no? El cianuro de sodio. Entonces, cianuro de sodio es más polarizable que el ion hidroxilo. Por tanto, es más nucleofílico. Okay. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, sí. Y entonces ahora, ¿qué mecanismo está ocurriendo? Una SN2. Una SN2. ¿Por qué? Porque el halogenuro es secundario. ¿Sí? Ahora, si decimos, por ejemplo, halogenuro secundario con cianuro de sodio. Cianuro de sodio sí es una base fuerte. O sea, todos son nucleofílicos. Ya vimos que el más nucleofílico es el bromuro. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿quién es como base? ¿Quién es base más fuerte? ¿El bromuro, el cianuro o el hidroxilo? El hidroxilo. El hidroxilo, exacto. El hidroxilo es la base más fuerte. ¿Sí? Entonces, no es el más nucleofílico, es la base más fuerte. Ahora, el que reaccionó más rápidamente fue el bromuro. El bromuro como base, ¿cómo es? ¿Fuerte o débil? Pregunto. ¿Es débil? ¿Es débil? Sí, es débil. Y entonces, si es débil, ¿por qué mecanismo se fue ahora? Por SN1. Por SN1, exacto, por SN1. Vean, dijimos, cuando partimos del halogenuro secundario va a dar lo que le pongamos, SN1 o SN2. Ahora, con este ejemplo que hicimos, el que reacciona más rápidamente es el yoduro, pero el mecanismo ya no es SN2, es SN1. ¿Por qué? Porque la base es débil, es débil. Entonces, bien, con eso demostramos, es mentira, que si la base es fuerte, es más nucleofílico, falso, eso es falso. No hay reglas así tan tajantes. Tenemos que pensar un poquito más. Y entonces cuando pensamos un poquito más, tenemos que pensar en lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que conocemos? Efecto inductivo, tamaño, que tiene que ver con lo que decía Montes, el efecto estérico. Tenemos que ver si es más básico o menos básico, si es más polarizable o menos polarizable, si es más nucleofílico o menos nucleofílico. ¿Sí lo ven? Ahora, vamos a hacer otra reacción. Vamos a poner ahora el mismo yoduro de sodio. Secundario. Y vamos a poner ahora, vamos a cambiarlo para ilustrar esto que quiero hacer. Vamos a poner bromuro de butano, o sea, bromo butano, un halogenuro primario. Vamos a poner 2-yodo-butano, el que ya teníamos. Y ahora los vamos a hacer reaccionar. Con hidróxido de potasio. Entonces, por el tipo de halogenuro, entonces, ¿la base cómo es? Tenemos solamente una base. ¿Cómo es la base? Fuerte. Fuerte. Es nucleófilo y es fuerte.
podemos pensar o tratar de pensar en que sea mayor o menos nucleofílico, aquí no tiene sentido porque solamente hay uno. ¿Están de acuerdo? Entonces, base fuerte. ¿Para qué mecanismo apunta? SN2. SN2. Entonces, ahora, para que reaccione como SN2, ¿qué tipo de halógeno necesito? Primario. Entonces, reaccionaría primero el bromobutano con el hidróxido de potasio. ¿Sí? Pero si tengo el halogenuro secundario, el halogenuro secundario también va a dar reacciones tanto SN1 como SN2. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿quién dijimos que era el mejor grupo saliente? El yoduro. El yoduro, ¿sí? Entonces, aunque sea secundario y aunque sea base fuerte, el que va a reaccionar más fácil va a ser el yoduro. Si están los dos, va a ser el yoduro. ¿Por qué? Porque es el mejor grupo saliente. ¿Sí? Ahora, fíjense. Vamos a ver. A tener ahora el puro bromo butano. El puro bromo butano. Y le agrego hidróxido de potasio. Entonces tenemos las condiciones SN2. Base fuerte con halogenuro primario. Y entonces ahora vamos a pensar, y esta reacción la vamos a hacer, por ejemplo, inciso A, en acetona. E inciso B, en una mezcla de acetona, agua, en una relación 60-40. 60 de acetona y 40 de agua. Entonces, estaríamos frente a una reacción SN2, porque tenemos un halogenuro primario y una base fuerte, ¿cierto? Ahora, para que la reacción ocurra, tienen que darse los siguientes fenómenos. Primero que las moléculas choquen y después que se rompan, que se rompa el enlace carbono-halógeno. Y entonces ahora estamos con un disolvente. O sea, la reacción va a ocurrir y tengo un disolvente. El primer caso es con acetona y el siguiente caso es con acetona-agua. Entonces vamos a pensar ahora, ¿y qué le haría la acetona a lo que va a reaccionar? ¿Qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener el halogenuro primario y el hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio obviamente va a estar disuelto en algo de agua. O sea, no puedo tener la lenteja sólida en el puro hidróxido, no se va a disolver. Tiene que tener un poquito de agua, ¿sí? Pero el disolvente solamente es acetona. Entonces pensaríamos, ¿y qué le va a hacer la acetona al hidróxido de potasio y qué le va a hacer al halogenuro? Y en el siguiente caso, la siguiente reacción es, ahora tienes acetona, pero aumentaste la cantidad de agua. Y la misma pregunta ahora, ¿qué haría esa mayor cantidad de agua al OH y el halogenuro? Entonces, la pregunta que les hago, ¿cuál reacción sería más rápida? ¿Cuando lo hago solamente con pura acetona o cuando lo hago con acetona-agua? Entonces, ¿cuál es más rápida y por qué? 3 minutos para que le piensen. Mientras corrijo mi horario, que tengo mal.
Manuel, ¿tú qué crees? Pues para mí que solamente con acetona, ya que es un disolvente aprótico. Entonces, normalmente las SN2 necesitan de disolventes apróticos para acelerar la reacción. Y en el segundo caso, como tenemos en mayoría acetona que sigue siendo aprótico y agua que es prótico, yo siento que el agua al estar en contacto con el acetona haría un poco más lenta la reacción. ¿Por qué? Por la solvatación. ¿Por la qué? Por la solvatación. ¿La solvatación de quién? Del disolvente hacia el nucleófilo. ¿Y el disolvente hacia el nucleófilo cómo? ¿Ven los nucleófilos y los halogenuros solitos? Si yo pienso en ellos aislados y después los mezclo, solo estoy poniendo dos entes. Pero una vez que los pongo en un disolvente, va a haber una interacción. ¿Sí? O sea, la reacción es cierto que puede ocurrir en fase gaseosa. Y entonces las tengo en fase gaseosa y entonces ya no empleo disolventes. Pero si yo empleo un disolvente, ese disolvente va a interactuar con lo que haya. Y eso que haya, pues, va a ser los reactivos. Entonces, en ese caso, los reactivos, pues, es el nucleófilo, que en ese caso sería hidróxido de potasio, y el otro reactivo, pues, es el bromuro, el bromobutano. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que pensar es, ¿hay interacción del disolvente con uno, o con alguno, o con los dos reactivos de forma tal que me ayude a que la reacción sea más lenta o sea más rápida? Es lo primero que tengo que decir. Y para decidir eso, tengo que analizar o recordar las fuerzas intermoleculares. Entonces, en el caso de la molécula hidrocarbonada, tenemos un halógeno. Entonces, ese enlace carbono-halógeno está polarizado, porque bromo es electronegativo. Entonces, hay un momento dipolar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Si hay un dipolo ahí, entonces, cuando yo le pongo acetona, la acetona es un disolvente que es polar, pero es aprótico, es decir, no tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Cuando yo le pongo agua, entonces, para que ocurra la reacción, necesito que el enlace carbono-halógeno se empiece a romper. Entonces, si yo le pongo acetona, la acetona tiene un enlace también que es polar, pero que no forma puentes de hidrógeno. Pero cuando le pongo agua, fíjense, el agua, por la parte del oxígeno, tiene un dipolo negativo.
y la parte del hidrógeno tiene un dipolo positivo y forma puentes de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, cuando se empieza a romper el enlace carbono-bromo, bromo tiene un dipolo negativo. Y entonces, si hay agua, puede interactuar con el hidrógeno, que tiene un polo positivo, a través de una interacción equivalente a como si fuera un puente de hidrógeno. Y entonces, cuando el bromo empieza a sentir la interacción del hidrógeno, el enlace carbono-bromo se debilita. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a favorecer la ruptura del enlace carbono-bromo, ¿cierto? Es decir, el medio acuoso favorecería la ruptura del halógeno. ¿Sí queda claro eso? Ahora vamos a pensar, ¿y qué pasa con el ion hidroxilo? El ion hidroxilo tiene carga negativa, es una base fuerte. ¿Forma puentes de hidrógeno? Sí, forma puentes de hidrógeno. ¿Qué pasa si solamente hay poquita agua, la suficiente para que solo esté disuelta, pero el resto es acetona? Entonces, si el resto es acetona, entonces la acetona no puede formar puentes de hidrógeno. Entonces, la nucleofilidad del ion hidroxilo sigue siendo la misma. ¿Qué pasa cuando yo le pongo agua? Cuando le pongo agua, entonces ahora, nuevamente, la carga negativa del ion hidroxilo va a interactuar ahora sí vía puente de hidrógeno con el dipolo positivo de la molécula del agua a través del átomo de hidrógeno. ¿Sí? Es decir, el OH va a ser solvatado, va a ser envuelto por las moléculas de agua. ¿Sí lo ven? Una vez que empieza a ser solvatado, pues el ion hidroxilo empieza a perder nucleofilidad. ¿Por qué? Porque empieza a ser como envuelto, está rodeado de moléculas de agua. Si yo aumento la cantidad de agua, entonces las interacciones son más fuertes porque hay más agua. Y entonces envuelven más al ion hidroxilo. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el agua sí va a favorecer la formación del enlace carbono-halógeno. Va a ayudar a que se despegue. Pero al mismo tiempo va a hacer que el nucleófilo quede atrapado en esas moléculas de agua. Es decir, en otras palabras, el agua le va a restar nucleofilidad al ion hidroxilo, pero va a favorecer la ruptura del enlace carbono-halógeno. Entonces, ¿en qué me conviene hacer mejor la reacción? Pues me conviene hacerla en algo que favorezca las dos cosas, es decir, que no le reste nucleofilidad al nucleófilo, en este caso el hidroxilo, pero que ayude también a la ruptura del enlace carbono-halógeno. Si yo logro encontrar algo que haga esas dos cosas, la reacción será la mejor. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, para ti, Abril, ¿cuál sería esa mejor opción? ¿Crees? ¿Cuál pudiera ser la mejor opción para que la reacción sea más rápida? Pensemos que salgo la reacción solamente con acetona. La velocidad tarda, a lo mejor, ¿qué les gusta? 15 minutos, vamos a pensar. Entonces, cuando le pongo una relación, el primer experimento dijimos acetona-agua, una relación 60-40. ¿Qué esperaríamos? ¿Que la velocidad aumentara o disminuyera? Disminuyeran, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora pongo acetona y pongo agua y ahora la relación de acetona es 80% de acetona y 20% de agua? ¿Cuál de las tres sería mejor?
La tercera, ¿no? Porque el agua ayudaría a que el bromo saliera, pero no habría tanto como para que se le impida al OH reaccionar. Exactamente, Adrián. Exactamente. La tercera, porque la tercera tiene agua, pero tiene poca agua. Entonces va a ayudar a que se rompa más fácilmente el enlace carbono-halógeno y a que solvate menos al ion hidroxilo, es decir, a que le reste nucleofilidad. Entonces, la tercera es la mejor opción. ¿Sí? Ahora vean, ¿qué pasa si ahora a esa tercera? Entonces, está ocurriendo la reacción y ahora le vamos a agregar nitrato de plata. Le agrego unas gotas de nitrato de plata. ¿Qué creen que ocurriría? La reacción se hace más rápida, se hace más lenta, no pasa nada. ¿Qué pasaría? Pero ustedes el semestre pasado llevaron equilibrios simples. Y en equilibrios simples vieron un tema que se llama solubilidad. Y vieron KPS. Y vieron precipitación. Y sabemos que los halogenuros precipitan. O sea, podemos formar cloruro de plata, que es un precipitado blanco. Puedo formar bromuro de plata, que es un precipitado color paja. Puedo formar yoduro de plata, que es un precipitado amarillo. Y entonces, si yo agrego yoduro, si agrego nitrato de plata, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya hay agua, vean, ya hay agua. Entonces, el agua ayuda a que se rompa la unión carbono-yodo. Carbono-bromo, perdón, en este caso, carbono-bromo. Pero si ahora agrego gotas de nitrato de plata, entonces, por principio, Le Chatelier lo que va a ocurrir es cuando entre solución, la plata positiva con el ion yoduro lo va a capturar inmediatamente. Y voy a hacer que por principio Le Chatelier se desplace hacia la derecha y favorezca la formación de producto. Porque lo que estoy haciendo es favorecer a que el halógeno sea mucho mejor grupo saliente porque lo estoy quitando de la reacción, lo estoy eliminando. ¿Sí le suena lógico eso? Más o menos, hay que leer más manual y todos los demás. Se ven que la química, tengo que echar mano de todo lo que conozco. Estamos echando mano de cosas que ustedes ya conocen, que ya vieron, que ya cursaron y que debemos ser capaces de incorporar para poder analizar. Y que la química no es memorística, o sea, la química no es como dice la tabla. Primario con nucleófilo fuerte SN2. Para de contar, no, la química no es así. Tengo que empezar un poquito más. Y entonces, este curso de eso se trata, de que vayamos pensando cada vez un poquito más y que vayamos incorporando los conocimientos que tenemos en las otras asignaturas y cómo repercuten o cómo influyen para poder ir creciendo e ir ampliando el conocimiento con fundamentos sólidos. ¿Sí? Entonces, la reacción es más rápida si la hago con acetona agua y la cantidad de agua no es muy grande. Pero puedo hacerla todavía más rápida si agrego una sal. ¿Qué sal? En este caso estoy agregando nitrato de plata, es decir, cualquiera que me forme un precipitado que ayude a que el halógeno, una vez que sale, se precipite. Si yo tuviera en competencia ahora los dos, el bromuro y el yoduro es más insoluble. Es más insoluble. Entonces, por un lado, el yoduro es mejor grupo saliente. Y además, si agrego nitrato de plata, la reacción es más rápidamente. ¿Por qué? Porque precipita más rápido. Entonces, podemos hacer que una reacción ocurra muchísimo más rápidamente y yo puedo cambiar la dirección hacia un lado o hacia el otro. Entonces, sí hay forma.
Entonces, ¿cómo debo de analizarlo? Pues en base a los conocimientos que ya tenemos. Entonces, estos ejemplos que hicimos ahorita es un claro ejemplo de cómo la química puede hacer un análisis mucho más fino de los conceptos que ya tenemos y no solamente usar definiciones. ¿Alguna duda al respecto? Entonces, profe, si tuviéramos los dos mismos halógenos, en este caso el yoduro y el bromuro, y a ambos los hiciéramos reaccionar con las mismas condiciones que nos dijo de acetona, agua y el nitrato de plata, seguiría reaccionando más rápido el yoduro, ¿verdad? Sí, definitivamente. Definitivamente porque es mejor grupo saliente. Ok. Sale. Ahora, lo que puedes hacer es modificar el mecanismo. Uh-huh. ¿Con qué? Con la base. Ok. Ah, sí, ya lo entendí. Ya. Gracias. Entonces, ahora, si tenemos, por ejemplo, bromuro de bencilo. Bromuro de bencilo, o también vamos a tener cuatro fenil, bromuro de cuatro fenil, 2-buteno. Bromuro de 4-fenil, 2-buteno. Entonces, ahora, ¿qué tipo de halogenuro tenemos? Primario, ¿no? Primario. Entonces, ¿para qué tipo de reacción apunta? SN2. Pero este no es un halogenuro primario normal. ¿Por qué no? ¿Por el benceno? ¿Por qué? Porque el bromo está en posición alílica. Porque uno está en posición alílica, ajá, ¿y el otro? En posición bencílica. En posición bencílica. Y entonces estos van a dar reacción tanto SN1 como SN2. ¿De qué va a depender? Pues va a depender del nucleófilo que le ponga. Si es débil o si es fuerte. Entonces, ¿cuál de ellos va a reaccionar más rápido y por qué? Si lo pongo a reaccionar, por ejemplo, con agua. ¿Reaccionaría más rápido en SN1 porque tenemos una base débil? ¿Ah? ¿Y cuál de los dos reacciona más rápidamente? El bromo. ¿Los dos son de bromo, Marisol?
¿La bencílica? ¿En posición alílica? A ver, hablaron dos personas. ¿Cada quien define la posición que dijo? ¿Cuál dijiste tu posición? Sería el bromo que está en posición bencílica, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque por el efecto, bueno, el mecanismo es el mecanismo es en... No escucho nada, Manuel. A ver. No sería el que está en posición alílica porque tiene mayor formas de resonancia y solventa mejor la carga. Tiene mayor forma de resonancia en posición alílica. ¿Cuántas tiene, Kevin? A ver, son 30 gentes, son 29 gentes y solamente están hablando tres personas, ¿eh? El que está en posición alílica tiene dos formas resonantes. Pero yo creo que el que reaccionaría mejor sería el que está en posición bencílica porque es carbocatión secundario, además que la base es débil y por el mismo benceno que pueda cubrir mejor la carga del carbocatión. ¿Por qué es carbocatión secundario, dijiste, Manuel? Sí, así. ¿Por qué secundario? El de la posición bencílica, porque... Ah, no, es primario, sí, cierto. Es primario, papá, qué bárbaro sí, eres. Es cierto. Entonces, ¿cuál reaccionó mejor? ¿Cuál reaccionó mejor? ¿El del bromuro de bencilo? ¿Por qué? Porque ese sí tiene más estructuras resonantes que lo pueda asistir. Exactamente, porque es más estable. ¿Por qué es más estable? Porque tiene mayor número de estructuras resonantes. ¿Ven? Esto es muy simple, lo que tienen que saber ya es simplemente tener bien puesto lo que ya conocen. El problema es que lo que se supone que ya conocen lo tienen así como medio escrito en algún lado, en algún recóndito de la noche. Entonces, tenerlo ahí no sirve. Entonces, sería bueno que ustedes hicieran como una listita, una tarjetita, de cosas que deben de manejar cuando tengan una reacción enfrente. ¿Qué cosas? Yo diría enlace químico, electronegatividad, nucleofilidad, efecto de disolvente, si es prótico o si es aprótico. Efecto inductivo, efecto resonante, efecto estérico. Y entonces, si ustedes cuando ven una reacción van palomeando cuáles de esos factores serían o no importantes para determinar si esa reacción que están analizando son o no importantes, se van a acostumbrar a irlos usando. Porque todos están presentes. Todos. Pero no todos
tienen el mismo peso en una determinada reacción. Por eso tengo que emplearlos, así como lo estamos empleando ahorita, o sea, haciendo el escudriñamiento de cada uno de ellos, a ver cuál es el que mejor opera y por qué. Entonces, si se dan cuenta, vean que todo tiene una respuesta, pero es una respuesta justificada, no es porque yo lo diga. Y entonces, para poder tener esa respuesta justificada, pues tenemos que echar mano de hacer un poquito de análisis y pensar un poquito, porque si no queremos pensar, pues no, no, nunca le vamos a atinar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta entre lo que es hacer una reacción sin, por una simple definición, y cuando le meto ya la tercera neurona, hay mucha diferencia. Entonces, vean que no es difícil, es simplemente que nos acostumbremos a usar lo que ya conocemos. Si ustedes de verdad hicieran el esfuerzo de incorporar en cada una de las asignaturas lo que aprenden de las otras, su conocimiento sería más rico y más vasto. Pero no lo hacen. Bueno, y no lo hacen pues también porque luego los maestros tampoco les decimos cómo, ¿no? Porque nada más damos ejemplos de lo que sabemos nosotros y no somos capaces de relacionarlos con los demás. Pero la relación de la química es interrelación. Entonces, la química analítica no está peleada con la química orgánica, ni la química orgánica con la química general. Es incorporar cada una de las cosas. ¿Creen que ya les quedó más claro el panorama de las reacciones SN1 y SN2? ¿Con esto? Ya. O sea, si hiciéramos un examen de reacciones SN1 y SN2, garantizado que todos sacan ya arriba de 80 puntos. ¿Creen ustedes, Karime? Yo no creo, profe. Déjeme estudiar otro poquito. Hay que hacer ejercicios. Tenemos que hacer ejercicios para que poco a poco vayamos afinando las cosas. Tenemos 20 minutos. Voy a abrir, todavía tengo su archivo de las clases anteriores. Entonces vamos a abrir un examen al azar, para que, a ver, en base a lo que ya conocemos, a ver qué tal responden. ¿Quieren un extra o quieren un título? ¿O quieren un parcial que están para llorar? Yo diría con parcial, profe. ¿Un parcial? Válgame Dios. Ustedes eran del B.
Aquí está. Voy a compartir pantalla. ¿Ya lo están viendo? ¿Ya lo ven? Ya se ve. Ya, doctor. Ya. Ok. Entonces vean, por ejemplo, este. Este era simplemente escribir el producto, no decía nada respecto al mecanismo. Entonces tenemos este halogenuro, que es de qué tipo y con qué nucleófilo, ¿para qué mecanismo apunta? Abran sus bocas, niños. Para una SN1. Para un SN1. Entonces, para un SN1, como hay SN1, tiene que haber carbocationes. Entonces, vean, sí puso el alcohol en el carbocation más estable, que es el terciario. Esto está bien. Después, el segundo. Entonces, ¿para qué tipo de mecanismo apunta? SN2. 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 Y entonces, si es SN2, ¿qué debe de haber? Inversión de la configuración. Inversión de la configuración. Y ve, ya no lo puso. Se lo voló. Mal. Está mal. Después, la siguiente. ¿Qué tipo de halogenuro es? Es primario. Secundario. ¡Qué bárbaros! ¿Es secundario, niños? Es secundario. ¿Cómo es el nucleófilo? Débil. Débil. Entonces, ¿para qué mecanismo apunta? SN1. Entonces, va a haber transposición y efectivamente lo hizo. Está bien. Ahora, aquí, por ejemplo, esta persona, lo que hizo es, aquí tengo una estereoquímica trans y aquel producto lo siguió poniendo trans. O sea, realmente aquí, este carbono ya no hay. O sea, lo que único que va a haber este carbono sí es quiral. Fíjense, aquí lo que la ruptura que ocurrió fue sobre este enlace carbono-bromo. Y va a quedar un carbocatión aquí. Ese carbocatión es plano. Y cuando es plano, entonces el ataque del nucleófilo puede ser por atrás y por delante. ¿Cierto? Entonces, este carbono finalmente va a dar lugar a dos productos. Uno donde el hidroxilo está atrás y el metoxilo enfrente y otro al revés. Pero no solamente este. El siguiente. Bueno, aquí se comió, es el mismo y le pone KOH. Entonces, ven, aquí sí lo puso, es trans y va a dar cis. ¿Está bien? Después, este, bueno, aquí le falló. No sé qué cosa era esto, pero según se era con permanganato en caliente. Entonces, era la ruptura de los dobles enlaces. El siguiente, con cianuro de potasio. Entonces, ¿cómo es el halogenuro? Secundario. 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 ¿Cómo es el nucleófilo? Fuerte. 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 ¿Cómo es el mecanismo? SN2. SN2. Por ejemplo, aquí ven, aquí no hay ninguna estereoquímica, ninguna relación de cis ni de trans. Entonces, es lo que dice aquí, es que el ataque es por la parte posterior. Pero no puedo decir nada respecto a si es cis o si es trans. El siguiente, bromo tetracloruro, una reacción de adición. Entonces, si la pone trans. El siguiente, entonces ven aquí, tenemos un bromo y un yodo. Luego reaccionar con agua. Entonces, ¿para qué mecanismo apunta? SN1. SN1. La SN1 porque es base débil. ¿Y entonces quién es el que va a reaccionar? El yodo. Porque además es el mejor grupo saliente. El siguiente. Entonces ahora dice ozono, zinc y agua. Aquí se comió algo, ¿eh? Debió de haber por ahí habido un doble enlace, tal vez aquí o acá, no sé dónde, pero lo copió mal. Entonces con ozono, zinc y agua, entonces la hidrólisis para dar ozonólisis reductiva que va a dar al aldehído y cetonas. El siguiente con acetato de mercurio. Entonces el doble enlace estaba aquí. Entonces hace la hidroxilación.
con borano, al contrario. Pero vean, ya no lo puso. La siguiente. Entonces ven aquí, tenemos ahora tenemos un bromo y un yodo. Entonces tenemos metanol. ¿Qué tipo de mecanismo es? SN1. Y entonces el yodo no puede reaccionar, aunque es el mejor grupo saliente porque esto es aromático. Entonces, sobre aromático no reaccionan los halogenuros. Tiene que ser sobre cadena. Entonces, ¿está bien? Este con KOH también está bien. Este con amoníaco también. Aquí se le pasó, no le puso los dobles enlaces. El F ya no lo puso. Aquí se comió un doble enlace. Es una anti-Markovnikov de bromo en agua. Seguramente lo tenía por acá. No le puso el metilo y de repente acá se lo puso. ¿Sabían, por ejemplo, este examen? Se ve que sí la persona sabe, pero se comió muchas cosas. Después con metanol. Entonces, aquí, ven, aquí sí escribe los dos. Forma el carbocatión terciario. Y entonces sí escribe los dos productos. El metoxilo al frente y atrás. Igual el metilo. El siguiente con ácido bromhídrico. El siguiente con hidróxido de potasio. Entonces, aquí no sé si hidróxido de potasio solito se le puso etanol y le puso aquí el doble enlace. Me salí de modo. Entonces, ¿alguna duda? Entonces, la siguiente clase vamos a empezar con los, la primera unidad, que son alcoholes, éteres y epóxidos. Ya subí al, déjenme volver a entrar para que tengan la clave de Edmodo. Voy a anotar aquí la clave. Entonces, con esa clave se dan de alta en Edmodo, por favor. Ya está abierta la clase. Entonces, ahí lo que tenemos ya es, ya subí el programa prescriptivo. Entonces, ahí está puesta la bibliografía. La siguiente clase iniciamos con alcoholes, éteres y epóxidos. Y ahí vamos a subir la información tanto de ejercicios como de tareas. Para este grupo, ¿quieren que a alguna hora en particular se suban las tareas y se abra la plataforma? Lo que se supone que debería de ser es, si ustedes están por la, tienen clase por la tarde, se espera que por las mañanas tengan libre.
Entonces, que las actividades se pueden poner por la mañana. Entonces, ¿a qué horas quieren que les suba sus tareas? Que se abra la plataforma y se cierre. En las tardes, profe. Bueno, es que yo en las mañanas no tengo tiempo. ¿Y qué haces en la mañana, papá? ¿Qué haces en la tarde todo el día? ¿Tú tu día lo divides todo el día? ¿Lo fraccionas 24 horas en 12? ¿O cómo le haces? Trabajo en la mañana y ya de aquí hasta que termine, pues ahora sí que a las 2 que empiezan las clases y después ya que termine ya tengo libre. Ok. Ustedes díganme a qué horas entonces. César trabaja. Entonces voy a, no voy a abrir para dos gentes o para tres horarios, solamente uno. Entonces díganme a qué horas lo quieren. Hola, chicos. Para mí ¿a qué horas? En la mañana, profe. ¿En la mañana a qué horas? Disculpe, doctor, ¿usted tiene una hora en específico para el tiempo que se va a dar para las tareas? Sí, sí. Por ejemplo, yo pongo una tarea, supongamos hoy, y digo, la van a entregar el día lunes, y entonces yo esperaría, o yo supongo, es lógico que estén estudiando en la tarde, entonces lo van a hacer en la mañana, o sea, tienen a lo mejor sábado y domingo, y a lo mejor todo el lunes para hacerle, a lo mejor le entregan el martes de 9 a 10 de la mañana. Pero si las pongo, por ejemplo, en la tarde, supongamos un jueves de 2 a 3 de la tarde, pues están en clase. Se supone que no la pueden entregar porque están en clase. Entonces esperaría que las tareas pueden ser en la mañana, o sea, de 6 de la mañana a lo mejor a 1 de la tarde, ¿no? Para que no afecten a las clases. Exacto, para que no afecten a las clases. Yo pensaba así como de 8 a 10 o de 10 a 12 o de 12 a 1, pero antes de las 2. Eso es obvio. Pues sí, antes de, bueno, en su caso, antes de su clase, en lo personal, pues para mí estaría bien así. Entonces, díganme a qué horas, ya casi me salgo. ¿Podría ser de 12 a 1? ¿De 12 a 1? Profe, ajá, yo, por ejemplo, igual trabajo, pero después de las 10, supongamos ya... como que tengo más libre, más tiempo, no sé si se pudiera, de 10 en adelante. Nocturnos, de 11 a 12 de la noche. No, de 10 de la mañana. Ah, de 10 de la mañana. Ajá, porque ajá, mi hora de trabajo como que más arduo es como de 7 a 10, más o menos ese rato. Ah, ok. O sea, para mí ideal sería las 11, de 11 a 1, y cada quien la suba ahí a la hora que quiera o a la hora que pueda. Para que no les afecte a nadie con sus horas de clase. ¿Y no puede ser de 11 a 2, profe? No, nada más 2 horas, papá. Ah. Dos horas son suficientes. Pues entonces de 11 a 1, ¿no? ¿Los dejamos de 11 a 1? O en este caso, bueno, no sé qué digan mis compañeros, si también pueden, o si usted, profe, puede ser de 8 de la noche a 10 de la noche, también estamos libres de esa hora. Yo la hora que sea, yo no tengo un conveniente. ¿Va a ser los días de sus clases, profe? No, el día que sea. O sea, en mis clases yo voy a poner ejercicios en mi hora. Entonces ahorita digo, abro la plataforma a las 4 y a las 4 y media se cierra y hacemos un examencito. Pero este es un trabajo extra. Ok, se ponen de acuerdo y me dicen por mensaje al rato a qué horas es. Ya son 3 minutos y no quiero pasarme de tiempo. Te lo dejamos aquí, continuamos la siguiente clase y espero su respuesta. Si no me dan su respuesta, la abro cuando yo quiera. Sí, profe, más tarde le mando mensaje. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, profesor.